Hola, bienvenidos a Elesa Blues. Mi nombre es Jairo. Estoy con la Seekerbox guitarra de tres cuerdas. Hoy les voy a enseñar a tocar este clásico del blues, súper versionado por todos los artistas del género, en distintas tonalidades. Esta canción que se llama Dust My Room o Dust My Room, una canción que se le atribuye a Elmore James y a Robert Johnson también. Estoy con una cigar afinada en re abierto, pero podemos usarla en cualquier tonalidad, ¿sí? Entonces, ¿qué acordes vamos a usar? En este caso, bueno, estamos en re abierto, vamos a usar el casillero 12, ¿sí? Que es hacia donde nos vamos a ir con el slide, hacia el casillero 12, en este caso que es el acorde de re. Si fuera una cigar box guitar en sol abierto, sería hasta el acorde de sol. En este caso, como es en re abierto, el acorde este es de re, pero es el mismo casillero, ¿sí? Casillero número 12. También, digamos, casilleros importantes que vamos a usar son el tercero, ¿sí? Que en este caso es el acorde de fa, y en la de sol abierto es el acorde de si bemol. Vamos a usar también el quinto casillero, que en la de sol abierto es el acorde de do, y en este caso es el acorde de sol. Y también vamos a usar el séptimo casillero para este blues de 12 compases, ¿sí? Que en este caso es el acorde de la, y en la otra es el acorde, en la de sol abierto es el acorde de re. Bueno, este blues, como bien lo acabo de decir, es de 12 compases. Entonces tenemos esta introducción típica, ¿sí? Que es un deslizamiento usando el slide sin hacer presión sobre las cuerdas hacia el doceavo casillero, en este caso acorde de re, ¿sí? Respetando la tonalidad original de la canción. Entonces, jugamos más que nada con las dos cuerdas inferiores, ¿sí? Inferior y media. Después tocamos re abierto. Y lo que hacemos entonces es re abierto. Y tocamos dos veces yéndonos hacia el tercer casillero, en realidad hacia el tercer traste, porque recuerden que cuando se usa el slide se usa de un traste hacia el otro. Entonces, hacia el tercer traste, abierto y liberamos. Abierto, dos rasguidos y liberamos. Se repite, y algo que se hace como para tocar uno solo, sin acompañamiento, es el típico, ¿sí? Fraseo de blues. Interponiendo el dedo en segunda cuerda del medio, segundo casillero. ¿Sí? Se hace rápidamente. Después, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, vamos al quinto casillero, ¿sí? También interponemos el dedo. Vamos ahora sí al quinto grado, ¿sí? Es decir, al acorde que está en el séptimo casillero, que en este caso es el acorde, como bien les dije antes, de la. Vamos ahora al acorde de sol, ¿sí? En este caso. Y podemos hacer. Abierto y el turnaround. ¿Sí? Cuerdas solamente inferior y media. Inferior y media en el tercero. Inferior. Segunda. Primero. Sol, en este caso la cuerda superior libre. ¿Sí? Media libre, perdón, la cuerda del medio libre. Entonces, tercer casillero, segundo, primero, ¿sí? Intercalando con la cuerda inferior. Vamos a hacer. Ahora cuerda superior libre. Y un deslizamiento, ahora sí, desde el quinto hasta el séptimo, ¿sí? Y podemos, bueno, ir jugando, fraseando, como bien lo hice. Quiero mostrarles, hoy estoy con compañía. Mi hija Esmeralda se está portando muy bien.
Así que algo que se puede hacer también es, en vez de hacer es jugando muchísimo. Entonces hoy mi compañera se ha portado muy bien, como acostumbra hacerlo. Como siempre pido, no olviden dar like, suscribirse a mi canal y los espero con un nuevo tutorial de blues para la Cigarbox Guitar de tres cuerdas. Recuerden que puede tocarlo en cualquier Cigarbox, digamos, en cualquier tonalidad abierta. En este caso el día de hoy fue con re abierto para respetar la tonalidad original de la canción. Does My Room, entonces, de Elmore James. Les mando un gran abrazo.